Feliz año. Comenzamos de la manera correcta, de la forma más efectiva posible, con la palabra que me hizo iniciar el canal, variedad, algo que aunque falte o no, siempre será interesante. La música lo es, el dibujo también, la animación también, pero si de variedad hablaremos, no nos puede faltar el deporte. Se encuentra en todo sitio, en la TV, en las pancartas, en el internet, en la familia, en tus tenis, pero aunque sea menos recurrente, también se encuentra en el anime, y ustedes saben que eso es primordial en este canal, así como también es primordial conocer esta palabra. Mejor su traducción. No es lo más conocido, pero tienen una obra que los representa. Una de las más conocidas de este género, Slam Dunk, el inicio de otra leyenda que no podemos olvidar. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy verás tres razones para ver Slam Dunk, el anime deportivo por excelencia y una experiencia inolvidable. Entendámonos bien, el éxito no siempre se alcanza dos veces, pero hay algo muy interesante. Lo que es un éxito de un lado puede no ser muy atractivo en otro sitio. Japón ha pasado por eso muchas veces. Cada cierto tiempo surgen animes para apoyar a los deportistas de su país, ya sea que van para los Juegos Olímpicos o para el Mundial, y muchas de las obras son exitosas en su país. Pero un anime deportivo que trate de un chico que se apunta en el equipo de baloncesto escolar para que la hermana del entrenador se enamore de él no parece muy complejo. Y así es, afortunadísimamente. De lo que nos hubiésemos perdido si la trama no se desarrollaba a partir de algo sencillo. Y es más, lo mejor de esta obra es lo que desprende a partir de esta premisa. A veces, menos es más. Esta no es la razón número uno, pero vale la pena que lo sepas. Recuerden, variedad. Esto es vital para que algo no dé sueño, y hablando de sueño, arranquemos de una vez con la razón número uno. La entrenadora del equipo escolar, Ayako. Una mujer carismática, estudiante de la secundaria. Una muchacha que es necesaria para una etapa importante. El protagonista, Sakuragi, quiere con todo su corazón el baloncesto, pero detrás de esa determinación hay un interés no tan oculto. El chamaco está enamorado de la hermana del entrenador, y el hermano no es fácil, sabe que su objetivo no es el baloncesto, y para adornar esto, el muchacho también es engreído. Y aquí es donde entra Ayako, una joven de la secundaria que empezamos a conocer luego de que nuestro protagonista en un juego histórico venciera con un donqueo al entrenador del equipo escolar, Takenori Akagi. Luego de esto, Ayako debe presentarse en la cancha. Es nada más y nada menos que la entrenadora del equipo, en la parte más importante del deporte, los fundamentos. Las habilidades más importantes están en el entrenamiento de Ayako, y los egos más notables son diezmados por ella, algo necesario para los nuevos, la verdadera prueba de qué tan buenos son. Sakuragi es detenido para forjarse como basquetbolista. Su ego hace que destaque más lo negativo de su ser, pero no iba a seguir siendo el mismo por un detalle, el entrenamiento. Ayako representa el control y lógica de Slam Dunk. Al desempeñar solo el papel de entrenadora, el equipo tiene el balance perfecto para enseñar los fundamentos a las futuras estrellas. Un rol básico y muy importante. Y que no se olvide, ella representa la lógica por algo. La hermana de Akagi no se da cuenta que Sakuragi está enamorado de ella. Entre toda esta ingenuidad, Ayako es la única que nos demuestra que también se da cuenta de lo obvio que es esto. Eso la vuelve interesante. Es un factor externo que cumple con su labor de la manera más enérgica posible, dando la primera lección de baloncesto a la futura estrella del colegio. Por eso Ayako es una razón para ver Slam Dunk. Segunda razón, los amigos del protagonista. La primera impresión de ellos no es muy profunda que digamos. Sakuragi tiene amigos que no destacan mucho individualmente, pero juntos cumplen una gran labor: mostrar al espectador el progreso de nuestro protagonista, o mejor dicho, el progreso de su amigo, Sakuragi. Un joven pelirrojo conocido por meterse en problemas. Es un joven viviendo de manera turbulenta,
así como otros con los que suele pelear, pero él tiene una diferencia muy notable: su capacidad de adaptación. Y ahí es donde entran los muchachos. Desde la primera vez que lo vemos, sabemos que él es el líder del grupo. Pero no todo es lo que parece. Hay mucho respeto, aunque hay mucha más confianza que miedo. A pesar de su fuerza y su carácter, sus amigos son el apoyo cada vez que una chica lo rechaza. Solo hacen eso por un tiempo, porque un día Sakuragi hizo algo fuera de lo normal. Todo comenzó con una chica, qué primicia, de nombre Haruko. Sakuragi busca su validación para que acepte salir con él, pero más temprano que tarde ella lo usa como mejor amigo para hablarle del chico que le gusta, Rukawa, un basquetbolista. Y esa última palabra inmediatamente se queda grabada en la mente de Sakuragi. A partir de ese momento no permite que se mencione esa palabra y el que se niegue que sufra las consecuencias. Un chico inmaduro que acaba de mostrarse, pero no todo el mundo le celebró esto. El entrenador, Akagi, lo reta a jugar para darle una lección y que aprenda a respetar ese deporte. Los amigos de Sakuragi no sabían qué esperar de esto y demostraron que esa era la postura más lógica, porque algo sin precedentes ocurrió. Sakuragi a pura fuerza donqueó al entrenador. A partir de aquí, todos los retos del protagonista son representados por sus amigos, ya sea para burlarse, para no ayudarlo o para felicitarle. Por cómo son empleados los amigos de Sakuragi, son la segunda razón para ver Slam Dunk. Y aquí vamos a mi razón favorita, la tercera razón para ver Slam Dunk. Es algo muy personal, les tengo que admitir, pero a la vez es muy bueno para compartir con ustedes. Anteriormente vieron que puse esta escena, ¿verdad? Pues bien, la tercera razón está representada aquí. Esta cancha es uno de los cientos de establecimientos de la prefectura de Kanagawa. Pónganse serio. ¿Qué de especial tiene esto? El realismo. Ahora, con esto dicho, contemos qué pasó en esta escena. 8:16 de la noche. Sakuragi hace una llamada a sus amigos para que lo ayuden a limpiar la cancha, cosa que ninguno acepta. Nuestro protagonista está solo y a la vez acompañado, contrario a lo que parece. Para todo lo que promete como jugador, es muy penosa su actitud de engreído. Esto no le permite estar al nivel de Rukawa, su rival y el jugador más completo del equipo. Ser la última opción, aunque parezca irónico, a pesar de todo, es la salvación de Sakuragi, porque su determinación es peligrosa si no consigue dominar su talento, y más le vale que lo domine, y si el comienzo de esto es limpiar la cancha, que así sea. Porque señores, ustedes que me escuchan, sepan algo, el control es un proceso típico de estos atletas. Cada uno puede ser peligroso para la sociedad, pero el deporte no solo los une, les enseña a sobrevivir. Un proceso que el novato Sakuragi necesita. Por mucho tiempo solo era él el vencedor de todos los combates que establecía, pero el día que conoció al entrenador todo su esfuerzo cambió, no solo por interés, sino también por orgullo. Demostró ser un hombre talentoso, pero no un buen jugador. Es un chico inexperto pero fuerte. Poco sabía que su disciplina era la clave para cumplir su objetivo. Y así, señores, es como a las 8:16 de la noche, sin cama, sin ropa que lo abrigue y sin ningún tipo de ayuda, da todas sus energías para limpiar la cancha e iniciar el entrenamiento como basquetbolista. Una decisión que inició por amor a una chica. Y terminó cambiando su vida. Desde República Dominicana para ti. Kojiro te invita a apoyar este canal en todo lo que puedas. Seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este video. Y por último, pero no menos importante, esperarme el sábado que viene. Te va a gustar. Nos vemos. Cuídate.